Bienvenidos a Lomo de Mula. En los programas anteriores hemos tenido la oportunidad de ver las mulas de carga, las mulas de paseo y las mulas de cabalgata. Hoy vamos a ver las mulas de silla y de pista. La competencia de los mulares es todo un espectáculo. La calidad de los ejemplares y la habilidad de los jinetes protagonizan un evento que cada vez toma fuerza en Colombia. Antes de salir a pista, los mulares están a cargo del palafrenero. Estoy a cuidado en estos momentos del macho que ha salido a la competencia. Está de los cuidados de la comida, de que tenga buen agua, buen piso. Y estar pendiente para que el macho esté en un buen ambiente. Nuestros mulares de hoy tienen mucha diferencia a los mulares de silla de ayer. Los mulares de silla de ayer no tenían la suavidad que tienen nuestros mulares de hoy. No tenían el brío que tienen nuestros mulares de hoy. No tenían la rienda que tienen nuestros mulares de hoy. Eso quiere decir que los muleros estamos mejorando la calidad de nuestros mulares. Estamos mejorando nuestros mulares en alzada, en brío, en rienda, en voluntad, en suavidad al andar y en un desplazamiento claro y rápido en cualquiera de los aires que salga nuestro ejemplar. Porque los mulares tienen diferentes andares como los caballos: paso fino, trocha, trote y galope. El trote es una modalidad que se ejecuta en dos tiempos: mano izquierda, pata derecha, primer tiempo; mano derecha, pata izquierda, segundo tiempo. Es un ritmo de movimientos bípedos diagonales. El galope es un movimiento de tres tiempos con apoyo posterior. El animal marca el primer tiempo con una de las patas traseras, el segundo tiempo con la otra pata y mano opuesta, y el tercer tiempo con la mano contraria. Con sus posteriores se impulsa y con sus anteriores avanza. La trocha es un ritmo cuyos movimientos son diagonales en cuatro tiempos, en el cual la mula se mueve en forma alterna, mano y pata opuestas. Mano derecha, pata izquierda, mano izquierda, pata derecha. Pero el animal asienta primero la mano derecha, primer tiempo, luego pata izquierda, segundo tiempo, mano izquierda, tercer tiempo, pata derecha, cuarto tiempo. Posee más velocidad que los trotones. El paso fino es un andar de cuatro tiempos por bípedos laterales, es decir, que el animal desplaza sucesivamente sus miembros de un mismo lado, evitando movimientos bruscos al jinete y permitiéndole estar sentado confortablemente en la silla. Para sacar un mular a competir en una exposición federada, hay que llenar primero que todo los mismos requisitos de cualquier caballo. Los requisitos exigidos por el ICA, una recomendación veterinaria, la licencia para ingresarlo a la feria. Después de que el ejemplar esté en la feria, después de su inscripción, para ingresar en el momento de la competencia, pasamos por un lugar que se llama prepista. Parte del chequeo veterinario o el chequeo de prepista que llamamos nosotros, inicia con los papeles, que todos los papeles estén en regla. ¿Qué son los papeles en regla? El registro original, el certificado de inscripción, que es el paz y salvo, y además deben tener la prueba, presentar la prueba negativa a la anemia infecciosa equina, que es una prueba que tiene una validez de 120 días. En ese lugar revisan los documentos del ejemplar, que tiene que estar registrado ante una asociación federada y tiene que tener una certificación veterinaria que el animal posee todas las vacunas y se encuentra en excelente estado de salud. Luego ya se revisa el resto del animal. Yo procedo a revisar la cara, que no tenga anormalidades en la cara, en las orejas también, pues todo lo que es cabeza. Luego revisamos los aplomos, tanto delanteros como traseros. Ya luego reviso lo que sean herrajes. Todos los animales que participan en sillados, sean mulares o equinos, deben tener herrajes completos. No les puede faltar ninguna herradura. Y por último hacemos la revisión, pues si son machos, pues de la zona de testículos, o si son hembras, pues que tenga ambos pezones. Ya por último pasamos a la cola,
y reviso, aprovecho para revisar que el anca esté nivelada, que no hayan asimetrías tanto de musculatura como de la parte ósea. Luego de terminado esto, ya los hacemos entrar a trotar, ¿cierto? Que hagan unos 5 metros trotando para evaluar que no tenga dolencias en las manos o en las patas. Después de que pasamos de prepista, entramos a lo que es ya directamente la competencia. En la competencia existen, para los mulares, son las mismas pruebas que los caballos. Es decir, hay que empezar dándole una vuelta, varias vueltas a la pista. Si el ejemplar es de aire compuesto, o sea, trotón galopero o trochador galopero, al cambiar de sentido tiene que hacer el segundo aire, que es el galope, y subsiguientemente tiene que pasar por la pista dura para ser examinado por los jueces. Cualquier comportamiento que vaya en contra de la mansedumbre descalifica, o deficiencia en cuanto al brío penaliza. Esos son los dos parámetros que buscamos los jueces cuando vemos en una pista un mular: que haya primero que todo comodidad, que haya suavidad en la rienda, que haya una capacidad de respuesta a un estímulo, o sea, un brío, que haya una buena disciplina en cada instante de su presentación. Se juzgan ejemplares de cualquier modalidad, unos se escuchan finos todo el tiempo, la mayoría pas y trocha, es lo que se observa. El día de hoy pudimos apreciar un trotón galopero, que es algo muy escaso, y más aún con esa calidad que se presentó. Todos esos fueron detalles que se pueden apreciar y que la gente que de pronto no está muy metida en este ambiente, algunos no lo perciben, pero los que estamos allí al frente de eso, encontramos con mucho agrado que haya esas condiciones de los mulares en las pistas hoy día. Después de que los jueces analizaron inicialmente el animal, pasamos a la prueba individual, que consiste primero en la prueba del 8, que es hacer unos giros alrededor de dos postes, cada uno a 3 metros de distancia del otro. Si el aire es compuesto, igual que en los equinos, el mular debe de hacer 2 ochos trotando y un 8 galopando. La prueba del 8 es fundamental. Un animal que hace los giros con continuidad, con facilidad, es un animal que está sumando a su favor. El hecho de que el chalán, digamos, tenga que estimular ese mular con las piernas frente a otro que no lo hace, pues tiene unos puntos negativos. Apenas termina de hacer el 8, el animal pasa a hacer el cejado o reversa, que deben ser por lo menos 4 pasos hacia atrás. Al momento de la cejada, un ejemplar que haga su marcha atrás en línea recta tiene puntos favorables si mantiene su boca serena, mostrando comodidad. El que muestre lo contrario tiene puntos negativos. Ya después de esto, los jueces hacen una selección inicial de ejemplares, toman los ejemplares que van a quedar en el marcador y empiezan a calificar desde mejor mular, que en la competencia de los mulares existe otro puesto que se llama mejor mular. No solamente califican el primero, sino que antes del primero califican mejor mular, porque en los mulares, como solamente en las exposiciones federadas hay una competencia, no hay grandes campeonatos como en los caballos. Entonces la calificación de los mulares es primer mular y primer puesto hasta el quinto puesto. En cuanto a la prueba del carrerón, el que necesita mayor estímulo pues va sumando en su contra, y el animal que lo hace sin ninguna incomodidad va sumando a su favor. La prueba de la plantada es supremamente importante. Nosotros observamos que el animal debe flexionar su tren posterior, ¿cierto?, y hacer un desnivel, descender su tren posterior para que el chalán esté más seguro. El animal que planta sobre sus manos, poniendo sus brazos rígidos, actúa como un resorte para que el chalán salga por encima. Entonces, esos son detalles que nosotros observamos. Después de que se hace el carrerón, el jinete debe desapearse del ejemplar, bajarse completamente, poner los dos pies sobre el suelo. ¿Esto para qué? Para mostrar la mansedumbre del ejemplar, porque los mulares son concebidos como animales de trabajo, animales mansos y animales
que deben servir para todas las labores de la finca y para todas las labores de recreo para toda la familia. Después de que terminamos de nos volvemos a montar al ejemplar, entonces pasamos a la pista dura, que deben ser dos pasones. Si el animal tiene si el animal es de dos aires, como Jumbo Villaluz, que es trotón galopero, el pasón de ida debe ser trotando y el pasón de venida es galopando. Si el animal solamente posee un aire, como la mayoría de los mulares de paso fino, tanto el pasón por la pista dura de ida y de venida son en el mismo aire del paso fino. En Colombia, y especialmente en el departamento de Antioquia, somos muy muleros y es donde estamos mejorando los mulares. Acá se presentan competencias entre 10 y 20 mulares. Un alto porcentaje de mucha calidad de mulares de silla. Hablando con el gran montador de mulas, el señor Aníbal Vélez, nos dijo que estaba admirado de la competencia de hoy y que una gran satisfacción para él era que 5 mulares del marcador él los había arrendado. Hacía mucho tiempo yo no veía una competencia tan bonita. De las competencias que hubo hoy allá, se lleva años un criador bregando a coger una mula tan de silla como las que salieron. Hoy allá nos acompañaron mucha calidad. Hace 10, 15 años comenzaron a ver las mulas mejoradas, a ver las mulas de cuando hubo la raza de cosaco. Nos dejó mulas que llenan todo el marcador. Los criadores de mulares venimos mejorando este ejemplar hace 12 años. Más o menos, desde que ese gran reproductor cosaco empezó a servir yeguas y a multiplicar su genética en los ejemplares mulares. Luego, ese gran reproductor cosaco también se le multiplicó la genética en sus hijos asnales y hoy sus hijos asnales están dando calidad de mulares de silla como las que dio su padre. Hace años, y antes de empezar a sacar a las pistas esta familia de cosaco, las competencias eran muy poco abundantes. Competencias de una mula, competencias de dos o tres mulas, y no de la calidad que tienen nuestros mulares hoy. Para nosotros es motivo de orgullo poder observar una competencia como la que vimos hoy. 10 mulares de una calidad, de unas condiciones excepcionales. Hace 10 años veíamos una competencia de mulares, salían 2, 3 mulares y eran animales con una colocación de cabeza demasiado extendida, sin ninguna gracia. Debido al auge que han tenido las mulas últimamente en los últimos años, la mejoría que se ve en las mulas que salen a competencia es impresionante. Antes, hace 10 años o 15 años, veíamos en competencia mulas con la cabeza completamente destapada, mulas que no se sostenían en su andar, mulas con falta de brío, mulas con características no deseadas. Actualmente encontramos unas competencias numerosas, llenas de calidad, con animales que le demuestran a uno que el criador se ha esmerado en la crianza, en el adiestramiento, la nutrición, muy buen manejo. Los herrajes que ven hoy día en los mulares muestran un avance en la técnica. Animales que se encuentran bien, muy bien soportados, tienen la posibilidad de desarrollar una mejor locomoción. Ahora, para una mula entrar al marcador, tiene que ser con una posición de cabeza igual o mejor que la de un caballo, totalmente sostenida en su andar durante toda la competencia, demostrar brío, demostrar disposición, demostrar incluso quietud con la cola, porque como ahora los mulares son de tan alta calidad,
los jueces tienen que buscar pequeñísimas diferencias. Jumbo de Villaluz nació en el 2003. De los 4 años de edad en adelante, se fue perfilando para ser un ejemplar de pista. Ha tenido el título de mejor mular en varias exposiciones y festivales, en Santo Coyote, en Jardín, en el Carmen de Viboral y en otros lugares más. Ver las características de Jumbo es revisar su procedencia, pues su padre, Cosaco de Villaluz, es el reproductor asnal que más mulas de pista ha producido en Colombia. El señor Aníbal Vélez, gran montador de los mulares, nos dio una explicación sobre la arrendada, sobre el tiempo que se demoran estos ejemplares para amansarlos y arrendarlos y el tiempo que se demora para pulirlos, para sacarlos a la pista. Nosotros comenzamos las mulas a arrendarlas más o menos a los 20, a los 24 meses. De ahí comienza un proceso que es el proceso de la amansada de las mulas, que es amansarlas del lomo, y es así, más o menos se demora unos 3 meses amansándola del lomo y poniéndola voluntaria, que la mula esté prácticamente mansita. Nosotros hoy en día trabajamos mucho con domas racionales, con filetes americanos, que primero no se trabajaba con eso. Si a la pista debe salir un gran ejemplar, esta necesita de complemento a un jinete con especiales características. La característica que debe tener un montador de mulas en la pista debe de tener primero mucha paciencia. Uno todo lo que hace en la pista tiene que saber a qué momento lo hace, porque si uno lleva un animal que por ejemplo es muy brioso, se puede explotar muy fácilmente, entonces hay que saberlo manejar, hay que graduarlo para que haga una competencia y la dure todo el tiempo. Un buen jinete y una buena mula pueden conformar un excelente binomio para lograr así una buena competencia, la que a su vez requiere de concentración. En el momento en que nos encontramos en competencia, debe haber una total compenetración entre jinete y mular. La capacidad de la mula para entender y estar consciente de su entorno es mucho más alta que la del caballo. Por lo tanto, el jinete tiene que estar más atento, más consciente de cualquier cambio que la mula vaya a hacer, de cualquier movimiento no deseado que la mula vaya a hacer. Tiene que haber una total compenetración y concentración dentro de la pista. El binomio tiene que estar totalmente compenetrado para que las cosas salgan bien dentro de la competencia. En la exposición vemos que se utilizan sillas cómodas tanto para la mula como para el jinete, además de las prendas del montador que le dan elegancia al conducir su ejemplar. Para sacar un ejemplar a competencia, los aperos de los mulares son exactamente iguales a los de los equinos que salen a las competencias feradas, que consiste básicamente en un galápago tipo inglés. Es obligatoria para los mulares la grupa, la cual no es obligatoria en los demás equinos. La pechera es opcional. Los aperos deben ser todos de cuero. No deben poseer ningún elemento que hiera el animal, metal, ni metálico, en la parte del bozal ni en la parte de la barbada. La alfombra también debe ser una alfombra de un material que no ocasione ninguna herida al animal. Nosotros los que montamos los ejemplares en las competencias nos exigen que poseamos igual que todos. Que los montadores de los equinos, el sombrero debe ser blanco, debemos poseer camisa blanca, zamarros negros y la chaqueta negra es opcional. Pero por lo general ya todos los montadores usan chaqueta para salir a las competencias. Debemos poseer también zapatos de cuero, preferiblemente pues también de color oscuro, pero no podemos salir pues ni de tenis ni de sandalias, ni nada así, por estilo de zapatos de cuero totalmente cubiertos.
En la competencia de las mulas de pista hay un puesto que se entrega al mejor mular y se entrega a Gallardete desde el primero hasta el quinto puesto. De acuerdo con Fede Quiñas, estas son las normas para el juzgamiento de los mulares. Los mulares de silla de cualquier edad, sexo y andar tienen sus propias características para juzgarlos, derivadas de su condición de animal de trabajo muy apetecido en nuestro medio. No se exige como requisito la prueba de genotipificación por ADN. Los más importantes aspectos para su calificación y juzgamiento son: alzada. Debe comprobarse con mucha severidad en la prepista que los ejemplares de cualquier edad y sexo cumplan con la alzada mínima de 1.33 metros. Coleo. No será tenido en cuenta para la calificación del mular. Provocación para probar brío y confirmar temperamento. En este punto, se recomienda que el carrerón de los ejemplares sea discreto. Bajarse para volver a montar. Es una prueba similar a la de los caballos castrados. Los jueces deben valorar la mansedumbre para que el ejemplar siga en competencia, o sea, retirado de ella. Puntaje de calificación. El puntaje de calificación para el mejor mular de silla será de 10 puntos en exposiciones grado A y de 5 puntos en grado B, y se calificarán 5 puestos de reglamento. Verificación de la naturalidad y autenticidad de movimientos. Aflojar la rienda es una prueba fundamental para verificar la naturalidad de los movimientos. Estos son los mulares mejorados en alzada y gran calidad. Son de silla por su mansedumbre, brío, rienda, voluntad, nobleza y suavidad al andar. Esperamos que les haya gustado la competencia de nuestros mulares y los invitamos a ver el próximo programa A Lomo de Mula.